año más en tu vida. Hele verdrietige momenten meegemaakt, maar ook heel mooie momenten meegemaakt. En ik ben trots op haar dat ik haar vriendin mag zijn. En dat ik zoveel met haar heb mogen meemaken. Ook de geboorte van haar kinderen. Ik heb ze zien opgroeien. Ik heb Rachelle als een zelfstandige moeder, een vechter. Mee mogen maken en ik ben zo trots op haar dat zij hier zo zit op haar 40ste. Dat is eigenlijk chapeau. Ahora me toca a mí. La venenosa. No. Gracielita, tú sabes que ya no eres amiga, eres familia, te pasaste, eres más familia que la familia. Eres mi hermana, mi madre, mi amiga, mi confidente, la apoyadora, la que me enseña la mala influencia, gracias. Sí. Graciela es todo en un paquetico bien, bien finito y bien delgadito. Que esos vestiditos que te ponen, todo eso. Y mi querida Graciela, no se te nota ni un chin esos 40 años que tú tienes. Ahora es que falta y que gozas y que haces todo lo que quieres porque encima te has vuelto independiente, vas a tener tu propia casa, vas a tener todo, porque tú haces tu propio camino. Y todo lo que me propongo cumplo. Y todo lo que te propones lo logras. Claro. Y como quieras tienes tiempo para las amistades, para limpiarle a mi mamá, para escuchar las quejas. Ay, Gracielita. Gracielita, ven a buscarme en la estación. Ay, Gracielita, venme de todo. Está ahí siempre. Y eso yo encuentro que el ejemplo viene de tu querida madre, que también es bien fuerte y te pareces mucho a ella. Y te queremos un montón. ¿Cómo cuánto queremos a Graciela? Thank you.
tus padres, a que mi viaje tenga solución. Dilo, mi vida está preparada con cosas de mí. Háblale de mi persona, dile que yo tengo una educación, aunque yo se encuentre en casa. Años de Graciela, los 40 años, aquí estamos con Grisel, con Natalie. Entonces, dígame Grisel, algo bonito para Graciela. ¿Qué tú opinas de Graciela? Tengo que decir la verdad, ¿puedo mentir? Voy a mentir un poco. No, es un día especial para Graciela, es algo que siempre quiso ella, celebrar una fiesta de cumpleaños con sus amigos, las personas queridas, con sus padres. Y opinar de ella, que es una persona excepcional, aparte, y genial. Natalie, entonces, dígame usted de Graciela. ¿Dónde tú conociste a Graciela? Vamos a preguntar. Bueno, yo creo que Graciela está en mi vida desde que yo era chiquita. Le he cuidado a los niños, le he oído las historias y estoy siempre muy contenta de ser una de las mejores amigas de Graciela. Y no mejores amigas, familia, somos familia. Y yo adoro a mi Gracielita, la amo, la quiero, la adoro. Es bella y tiene una personalidad vibrante. Sí mismo. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos aquí con la gente. Bueno, aquí estamos con los padres de Graciela, la madre, el padre. Entonces, queremos saber que dígale algo bonito a su hija hoy, algo especial. Dígale ahí a Graciela. Que tengo que darle gracias a Dios por los hijos que me ha dado. Ella es mi única niña y me ha salido muy buena. Y me siento muy feliz hoy a saber que hoy recuerdo cuando era muy pequeñita, que yo la amamantaba y ya hoy es una gran mujer. Así mismo. Y el papi, entonces, dígame. Yo lo único que le pido a Dios que me le dé, no 40, no. 40 no son ni media vida. Que siga viviendo hasta que Dios me le dé vida. Yo quisiera que me la duplique o que me le triplique el tiempo que ha vivido. Amén, así mismo. Bueno, la cuñada aquí. Mira, es una chica estupenda, simpática, trabajadora, muy solidaria, ayuda a todo el mundo y muy luchadora, o sea, que siga así por mucho tiempo. Así mismo. Bueno, Graciela, aquí vamos a seguir preguntándole a todo el mundo por aquí. Aquí estamos con el hermano de Graciela, con Odi. Entonces, Odi le va a decir algo bonito a su hermana aquí. Entonces, dime algo lindo, pero a tu hermanita. Pues ella no puede estar aquí. No puede estar aquí. Espera, que vamos a cortar la tarta. No, espérense. Dígale algo bello a Graciela ahí. Graciela, la mejor hermana. La mejor hermana. El 14 de agosto, hace 40 años que la conozco. Sí. Y nunca me ha fallado. Nunca te ha fallado. El único hermano de Graciela, somos más hermanos, por ellos son los que llamamos mejor de todos. Bueno. No hay secretos. Ah, bueno.
es importante entre los hermanos. Siempre somos muy unidos. Siempre. Bueno, ya tú oíste, Graciela, que tu hermano, tú nunca le has fallado y que te quiere mucho. Y nada, y salud por ti entonces. Salud. Salud. Y ustedes con su brujo leyendo su taza. Es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los
celos lo van a matar. Porque ustedes no están de nada. Ya yo mangué la cone y tú no vas a coronar.